I'm somewhere in the middle. Try to find myself again. But life is one big riddle. All the future and what's been. Cause it's the way it goes. And I will never know why you let me go. Look to the left, look to the right. Nothing can stop me in the night. Like I am leaving all the bad stuff. And trying to remain so strong. I know it's good if I'm alone. I got it, I got it. Todavía con el moño y todo porque me ha dado tiempo a ducharme rápido y no a ducharme lavándome el pelo y todo porque anoche me quedé súper enganchada a la serie esta nueva de Disney de Tú también lo harías. Buenísima, 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 me está gustando un montón, pero un montón, me está encantando. Ya tuve que decir apaga, apaga porque si no mañana no vamos al cole ni vamos a ningún sitio. Estamos los chicos y yo solos, los peques y yo, porque Samus ha tenido que ir otra vez de nuevo a Rota, a Cádiz. Ha fallecido un familiar y bueno, pues ha sido todo muy rápido, muy... No os voy a contar obviamente detalles porque es una cosa privada de la familia, pero pues sí, ha sido todo muy rápido y muy así. Estábamos en Talavera y de hecho nos volvíamos por la tarde-noche ayer y nada, nos levantamos con la noticia, recogimos todo corriendo, desayunamos y nos venimos. Y él, según llegamos aquí, nos dejó aquí en casa, se fue para Rota. Así que nada, pues nos hemos quedado los peques y yo solos. Normalmente cuando no está Samu por algún motivo, es mi suegro quien me echa una mano, ya lo sabéis, que os lo he dicho más veces. Pero en este caso pues es familiar de mi suegro también, entonces pues mi suegro también se han ido. Mis suegros también se han ido para Rota. Así que nada, pues nos hemos quedado los peques y yo solos. Además ayer fue un día bastante caótico, como ves allí. Hay bastante botella de agua porque ayer hubo una avería en el edificio. Durante un tiempo hubo una avería, ¿vale? De una tubería, algo se rompió, una bajante, bueno, en fin, un caos. Se mojaron cuadros eléctricos, entonces uno de los ascensores no funcionaba, las puertas del garaje no funcionaban, no hubo agua prácticamente en todo el día, entonces paramos en el súper, compramos agua, más que nada, y compré bastante cantidad en el sentido de si nos tenemos que... Al final los niños se pudieron duchar anoche y todo se quedó en, pues eso, en un día un poco así como complicado, así que usé algo de agua para cocinar, para llené un bol grande para lavar un pelín los platos antes de meterlos a lavavajillas y ya está. Luego volvió el agua y ya hemos recuperado la normalidad y están ahora, de hecho están hoy por aquí operarios y cosas, gente arreglando. Me quedo un pelín preocupada con Jin porque cuando hemos bajado a la calle, yo vi una zona, aquí estamos al lado de un campo, y hay una zona que no me gusta porque es así, está muy descuidada y tal, no me entusiasma y aparte hay espigas. Odio las espigas. Espigas de la muerte. Fatal. No me gustan nada. Son lo peor, de verdad. O sea, huir de las espigas con perros, huir de las espigas. Si se le pegan al pelaje o lo que sea, quitárselas enseguida porque las espigas tienden a meterse hacia adentro. Conozco casos de espigas que se han metido hacia la piel, se ha hecho infección y todo. O sea, mal. Y una de las cosas que pasa mucho son espigas en las orejas y espigas en la nariz. Entonces, según hemos bajado, no me gusta ir por ahí, pero es donde hacia el lado, nos pilla más cerca del lado donde pasamos la basura, bajamos la basura. Entonces hemos bajado la basura y hemos ido por ahí atravesando para ir a la zona que me gusta. Y según ha tocado la zona, ha empezado a estornudar así con un ojo súper cerrado y digo, se la ha metido algo en el ojo. En el ojo no tenía nada y nada, y se ha tirado todo el paseo estornudando. Ahora aquí en casa no ha vuelto a estornudar, pero voy a estar vigilándola por si acaso, porque las espigas ya os digo que son lo peor de lo peor, y si tiene alguna dentro de algún sitio hay que llevarla al veterinario de urgencia para que se la saquen. He llevado a los gordis al cole, obviamente no he ido a clase porque no me daba tiempo a ir, o sea,
A las 8:30 no podía estar allí y a las 9 llevar a los niños al cole. Y tampoco, si iba, tampoco me daba tiempo a recogerlos luego a mediodía. Así que, pues nada, hoy me he quedado aquí. Me quiero duchar otra vez para lavarme bien ya el pelo y todo. He hecho un pedido a Amazon de bolsas para la perra que no me quedan. Me gusta comprar bolsas que son biodegradables, que siempre os dejo el enlace en mi tiendita de Amazon, que os dejo abajo el enlace. Y he pedido también un comedero nuevo y un bebedero nuevo para Jin, porque no nos gustan esos que tenemos y estábamos mirando algunos y he encontrado unos que me gustan. Y luego os lo enseño. Voy a ducharme, a lavarme el pelo, me da una pereza, pero vamos allá y vamos a hacer cosas. Eres perfecta mujer, de la cabeza a los pies, tú pasas de mi nivel, tú tienes el piquete, de la forma que tú besas, mami, más simétrica que un origami, de la forma que tú besas, mami, más simétrica que un origami. Eres perfecta mujer, de la cabeza a los pies, tú pasas de mi nivel. Bueno, ya estoy como nueva, la verdad. Pelito limpio. Y es la primera vez que me hago ondas desde que me hice las mechitas, que me las hice en Nanos Peluquería, Nanos Estilistas creo que es. Está en Torrejón, en la calle de los Curas, o calle Cura, o no sé, es que nunca me acuerdo de esa calle. Pero me gustó un montón, me las hizo Iciar y me hizo el color y me encanta. Quiero irme a matizar porque esta zona de aquí está como muy amarillo, naranja, que no me gusta, pero eso es normal del lavado con la oxidación del tinte que yo llevaba antes y tal. Entonces quiero ir a matizarme, quizás un pelín antes de lo que me toca, porque me tocaría dentro de un mes o un mes y algo, y me voy a ir a matizar antes, yo creo, así que les escribiré. Voy a poner una lavadora, voy a recoger un par de cosas, está, bueno, el salón y la cocina está todo recogido, lo dejamos anoche, lo dejé, que por cierto, empecé el blog anoche, porque siempre me gusta como meter imágenes un poquito de al inicio y no sabía cuánto iba a ser capaz de grabar hoy por la mañana estando yo sola con los niños. Entonces, bueno, pues empecé anoche. Y hice así como un poco de reset por la noche, de reseteo, sobre todo en esta zona que es donde habíamos estado cenando, donde habíamos estado pasando la tarde, donde habíamos ido dejando unas cosas después de haber venido y todo. Voy a hacer la cama. En la habitación falta que Samu coloque su ropa de verano, que la tiene allí, y es lo que vais a ver así como un poquito amontonado a un lado. Los niños han dejado por las mañanas, siempre que tienen tiempo, dejan sus habitaciones hechas y recogidas. Ahí está la de Hugo. El vinilo no ha aparecido, no lo hemos encontrado, no sabemos qué hemos hecho con él. Lo que hemos hecho ha sido comprar otra vez y lo tengo que poner, así que me tengo que poner a esto. Y me queda por pintar, que mirad, esto no os lo había enseñado la semana pasada, está ya pintado el escritorio y esa cajonera y estantería de ahí. Me falta la estantería que va en este lado de aquí, que como veis asoma por ahí un poquito de madera marrón. Pero todo lo demás ya está pintado y como veis, viendo esto, con esto y con la claridad ya que se ve al fondo, que ya no se ve el marrón, de 10. Me encanta y se va a quedar la batería. Eso, que se va a quedar preciosa la habitación. A mí me gusta mucho cómo está quedando. Pintar los mueblecitos, cajonera y todo esto es mucho más complicado que pintar la cama, que fue mucho más fácil en realidad, aunque más trabajos. Me están llamando del cole. A ver, he hecho con el móvil aquí. Mira, es que me acaban de llamar. Soy Sonia, la madre de Hugo y Eric. Vale, pues nada, me han llamado del cole, que Hugo se encuentra mal y me voy a ir a hacer cara por él. A ver, un fastidio, por no decir otra palabra, porque tengo que ir ahora, recogerle, volvernos y al rato volver a por Eric y volvernos otra vez. Estoy por que cojan también a Eric y venirnos los tres directamente, porque es que no puedo ir y volver tantas veces. Yo, sin coche, me refiero. Madre mía, es que son las 12. Salen a las 2, en realidad. En lo que tardo en llegar allí, más venirnos, más. Pues que nos tenemos que. Según lleguemos, tenemos que volver para allá. Así que estoy por que me den a los dos y ya está. Me voy a calzar. Tenemos la revisión ahora dentro de poco con la neuróloga, a ver qué nos dice, porque no sé, yo ya no sé si es normal. Ella nos dijo lo del cansancio, cambio de humor y tal, pero ya no sé si es normal hasta este punto. Tampoco sabemos si es una cosa de estas que tú dices, bueno, me noto cansado, me noto tal, pero puedo seguir con el día y Hugo
no es capaz de seguir, ¿sabes? O de hacer esa diferencia porque todavía es un niño, pero si ese es el caso, pues tendríamos que hablar con él, pero claro, ¿cómo sabemos cómo es? Porque es el único que lo siente, entonces sí que es verdad que se le nota, y se le nota que está mal, entonces bueno, voy a ver cómo está ahora cuando le recojamos y en fin, pues sabremos, a ver. De todas formas, voy a intentar adelantar la cita con la neuróloga. Voy a intentar adelantar la cita con la neuróloga de todas formas. Más que nada para que nos diga si está todo bien o no, o lo que sea. Bueno, hemos vuelto antes del cole, hemos estado aquí un ratillo y ahora hemos terminado de comer. Es pronto porque son las 2:15. Hemos comido prontito para lo que es nosotros, somos nosotros, pero claro, hemos llegado pronto y esto ya tenía hambre, así que he dicho, pues venga. Se encontraba bastante regulada, además tiene mala cara, se encuentra un poco plof. Vete a lavarte la cara que la tienes llena de tomate. Y los dientes, los dos. He tenido una cita en neurología y justo había telefónica antes de la que tenemos y al final nos he traído a los dos. Al final justo había una cita hoy a las 4:00 por teléfono. Más que nada para preguntarle, mira, no es su neurólogo, para decirle, mira, le han diagnosticado esto hace poco, le han puesto este tratamiento, estamos con esta dosis, es normal que le pase esto, que tenga esto y quedarnos un poco más tranquilos. Me han llegado dos paquetes de Amazon, así que vamos a abrir. Por un lado tenemos las bolsas de perritos. Vale, este es el perchero, lo que pasa es que es como tipo bambú. Voy a ver qué tal queda. Lo que me gusta es que se queda así, plegadito, y cuando quieres colgar algo, pues lo abres y cuelgas. Me gusta. Voy a ver qué tal queda, pero no sé si lo voy a poner. Vale, esto es una alfombrilla. Sí, esto es gráfico. Alfombrilla para perros para poner el bebedero y el comedero de Jean aquí encima. No resbala ni nada. Y esto va a ser el comedero. Y esto de aquí va a ser el bebé. A ver, aquí viene un dispensador automático de comida, pero Jean no toma. Eso es compatible con comida seca tipo pienso. Jean no toma ese tipo de comida, entonces no nos sirve, pero mis padres sí que lo usan, así que se lo voy a dar a ellos. El que tenemos ahora es este. Es que es horroroso, o sea, es muy feo, pero sí que es verdad que es muy cómodo, sobre todo para perros grandes que beben mucha agua. Por ejemplo, el perro de mis padres bebe muy poquita agua, pero Jean, a nada que bebe, bebe un montón de agua. Entonces, ese tipo de dispensadores de agua o bebederos viene muy bien. Pero como veis, este es muy mono. Líneas cuadradas, todo blanquito. Lo hay de otros colores, pero bueno, esto hemos cogido blanquito. ¿Cómo funciona esto? Ah, pues igual, coger y tirar y rellenas. Ahora lo monto allí porque si lo monto aquí se va a ir llenando y es más complicado llevarlo directamente. Vale, y el comedero quiero ver el tamaño. Vienen dos. Uy, es muy pequeño. Para Ginny, yo creo. Es un poco pequeño. A ver. Sí, Ginny. Yo lo veo un poco pequeño. Lo que voy a hacer es probarlo. Voy a probar la cantidad de comida de Ginny y nos vale. Ah, pues sí, vale. Pensaba que no. Así que vale, no se lo voy a dar ahora porque ha comido hace relativamente poco, se lo daremos esta noche. Pero valer sí que vale. Y me gusta que vienen dos. Vienen los dos soportes y un bol blanco y un bol gris. Y luego vienen patitas, o sea, pegatinitas de estas para que pongas en el soporte como a modo de protector. Tres y cuatro patitas. Y esto voy a poner ahora con el blanquito para ver cómo queda todo. En una ranurita y vienen así como unas cositas
negras para meter por ahí. Y que así no resbale. O sea, como que haga un poco de freno. Esto va a ser algo que lleva agua. Bueno, Erika venía a decirme que como el sábado estábamos en Talavera no hablamos en inglés, que si lo hablábamos hoy, que quiere hablar en inglés, así que estamos hablando en inglés. Y le he dicho que pueden ver hoy, que es miércoles, que es el día que elegimos como día de la película en inglés, pues que harán el ratito después de comer, que aprovechen para ver una peli. Eric told me to speak in English today. What do you think? But. ¿Eh? But. ¿Qué me estás diciendo? Bad de mal. Ah, bad es con D. Bad es mal. That. Bad. No, bad. Vale, venga, a ver, ¿qué quieres decir? Mal, porque. Mal, porque. Es bad, que, because. Because. My are enferm. Ah, because I'm not feeling well. Or because I'm ill. I'm ill. You ill. I'm here. I love you. I wrote the quiet. ¿Sí? Ay, no sé si es más difícil que vosotros me entendáis a mí en inglés o que yo os entienda a vosotros. I wrote the quiet. I broke the quiet. I'm broken. The... Ah, do you broke the neck? Your neck broke. Ay, madre mía. Pues el inglés, para los niños, a vosotros no os hablo en inglés, no os preocupéis. Es un inglés más de andar por casa, pero ese es el que hay. Así que nada, mientras ellos están viendo la película, que sabéis que me enrollo como si no hubiese un mañana, mientras ellos están viendo la película, yo voy a ver un capitulito de Tú también lo harías, porque estoy muy enganchada. Se lo he dicho a Samu que tiene que verla, que ya viene de camino, por cierto, le quedan 3 horitas, acaba de hacer parada y se va a ir directo al trabajo, el pobre, o sea... Una paliza me parece esto, pero bueno, a ver, ¿qué le vamos a hacer? Es lo que hay, además, pues la distancia es la que hay. Porque a Talavera, pues bueno, es 1 hora y pico, pero por ejemplo a Rota, pues es que son 5 horas y pico, casi 6 con la parada y todo, así que es una paliza. Haberse ido ayer, habernos venido de Talavera, haberse ido él directamente y ahora volverse. O sea, ha sido la misa y tal esta mañana y se ha vuelto directamente. Bueno, voy a ver un capitulito. In trances, going all to different places, different planets. Watch your aura pass me by, losing balance. What if we run out of time and second chances? Empty-handed. You like the fast life. You like to drive and get down and dirt. Like the bad guy. Les he puesto a los niños, sobre todo es por Hugo, porque no es capaz de atarse bien los cordones y al final va todo el día con los cordones desatados. ¿Qué pasa? Que antes le comprábamos zapatillas que tenían velcro, porque era, todavía estaba en talla de niño, pero ya le hemos cambiado de talla, uso la talla 40 y ya no hay niño. Entonces, ha pasado a cordones sí o sí y cada uno a su ritmo. Entonces, le hemos puesto... He buscado hoy una alternativa y son estos cordones elásticos que se pueden ajustar, ¿vale? Hay unos que son imantados, pero yo creo que esto va a ser mejor, no sé por qué. Si no, si vemos que no nos funciona o que pasa cualquier cosa, pues probaremos con los imantados. Pero bueno, viene con un sistema de una cosita así como para ajustarle y otra para que se quede como fijo en una medida y ya está. Es... fácil de poner, tampoco es muy complicado y no son muy caros tampoco, así que están muy bien. Os dejo los enlaces como siempre de todo. Y me ha llegado esto. Son contenedores para la despensa. Y vienen pues de un montón de tamaños.
Tengo que ver, pues, si me hace falta algún tamaño más. Este creo que es el pequeño. Este que es el mediano, ¿vale? Pequeño, mediano. Y este que es el alto, el súper grande. Vienen estos cuatro tamaños y no me confundo. Y todos vienen con su tapa. Todos tienen tapas herméticas para ordenar bien toda la despensa. Yo creo que me van a hacer falta más botes grandes, pero bueno. Vienen con etiquetas de estas de rotulador de tiza, pero a mí no me gustan. Luego veréis las etiquetas que le pongo yo. Lo que voy a hacer ahora es meter todo en un lavado rápido en el lavavajillas y así luego lo puedo colocar. Bueno, 5 de las extra grandes, 5 de las grandes, 6 de las medianas y 8, 9 de las pequeñas. O sea que vienen bastantes. Hay packs de menos cantidad y he cogido de este porque quiero un poco hacer toda la despensa y ver de qué más necesito. Si veo que me quedo corta de las grandes, pues cojo más o de estas o de lo que sea. Cojo ya en ese tamaño o ya veo. Pues voy a poner un lavavajillas solo de esto. Voy a hacer las etiquetas para los botes, que los voy a hacer en Canva. Luego les enseño y os enseño cómo las imprimo. Y con qué, que es lo importante. El con qué es crucial en este caso. Voy a hacer el típico, la típica etiqueta esta super estética que se lleva ahora un montón. Voy a ver si hay. When we wake, hear the birds and see the sun. Side by side our fears are done. All the good times just begun. Oh, we know what we have, let's hold on tight. Found what we're looking for in life. Call us crazy, but things are finally right. With you and I, the future is bright. Vale, ya tengo prácticamente todo, tengo que ver las últimas cosas, porque hasta que no pusiese la etiqueta a esta harina, no iba a poner otras harinas porque no las iba a saber diferenciar si no. Vale, esta es la impresora que yo uso, ¿vale? Es una impresora térmica de papel o etiquetas. En este caso estoy usando pequeñas etiquetas porque, a ver, es chiquitita, ¿vale? Te va a imprimir etiquetas pequeñitas. Pero, por ejemplo, voy a poner una y os lo enseño. Bueno, voy a arrancar, tú arrancas. Pues arrancar una a una o yo, mi idea era imprimir todas e ir arrancando. Las nueces, como las vamos a tener en el cajón, voy a poner la pegatina aquí. Mira, ¿veis? Entonces, te descargas una aplicación. Lo que hago es que me hago la etiqueta, la puedes hacer una etiqueta básica aquí, ¿vale? Puedes cargar una imagen, una foto, lo que tú quieras. Yo las hago en Canva porque me gusta más, quedan más bonitas, más monas, pero puedes poner la etiqueta o el texto que tú quieras. Entonces yo lo que hago es que le doy a imagen, añado la imagen que vaya a usar, que la última que he usado ha sido nueces, pues esta, mezcla de semillas, y como yo la hago vertical, porque la quiero usar en vertical, pero esta la va a imprimir en horizontal, pues la doy, la giro, le doy OK, ajusto el tamaño, le doy a imprimir, pongo densidad de impresión al máximo e imprimo. Y se imprime. Es muy guay, la verdad. Porque bueno, pues no usas tinta, simplemente necesitas papel y la impresora. Las hay muy caras,
Y las hay, pues esta yo creo que es la más económica que hay de todas. Mezcla de semillas. Como también la vamos a poner en el cajón que se ve desde arriba, pues lo voy a poner la etiqueta aquí arriba en la tapa, para que según abras el cajón lo veas. Está muy guay. Y voy a ir... Vale, los arroces. El arroz sí que lo voy a usar en la despensa, entonces lo vamos a ver de frente. Así que la etiqueta va aquí. ¿Me gustaría que fuese más grande? Pues sí. Se pueden hacer, ¿eh?, la impresora normal, una hoja de etiquetas o una hoja esta que es entera, una hoja adhesiva. Tú imprimes todas, luego las recortas y las pegas. A mí esto me parece, pues que bueno, ves lo que pone y vale, para lo que es, nos vale. El arroz largo que está aquí, que la verdad es que lo usamos muy poco, el arroz largo. Vale, aquí es largo. Frutos secos, está aquí. Mezcla de frutos secos. Más me gusta porque nosotros teníamos ciertas cosas, estaba arriba. En botes reutilizados estos de cristal, que sí, que está muy bien reutilizar estas cosas, pero es verdad que no se mantenían las cosas igual. Hola. Hola, ¿cómo vais? Pues bien, aquí estoy liada con lo de la despensa, pero bien, ¿y tú? Bien, estoy aquí rematando y ya voy para allá. Vale, gordi. Te espero. Vale, venga, un beso. Chao. Pues nada, voy a seguir aquí dándole que te pego. Me voy a ir al sofá a hacer las etiquetas y luego me vengo para acá. Vámonos. Before I sleep, hear the crickets, see the moon, side by side and through, no limit to what we can do. We know what we have, let's hold on tight. Found what we're looking for in life. Call us crazy, but things are finally right. With you and I, the future is bright. Bueno, os voy a hacer tour por la despensa de cómo ha quedado todo ya organizadito. Mirad, así ha quedado todo organizado. Os enseño. Nosotros tenemos estas cestas que son como las que saqué el otro día de mi armario, pero de una cajonera que ya no nos servía, y las estamos utilizando. De hecho, hoy he puesto algunas que eran de mi armario. Así que aquí tenemos la leche, que tenemos la de Hugo, que es sin lactosa, de Samu y Eric, que usan semi, y la mía, que es la de almendras cero de Hacendado, que es la que más me gusta. Luego aquí es la zona de snacks, que solo hay patatas fritas y luego cebolla y maíz. ¿Veis qué bien quedan las etiquetas? Me encanta cómo ha quedado. Esto es una sección nueva que solo tengo estos dos productos, que es el vinagre de arroz y el aceite de sésamo, que aquí voy a poner como todas las cosas como para hacer sushi y esas cosas, porque queremos empezar a hacer sushi en casa. Y luego, esta zona de aquí, mirad, es que me encanta cómo ha quedado. Ahí están las harinas, que es una cosa que uso menos a menudo. El pan rallado, nidos, pastas, las que más uso, y ahí atrás las que menos. Arroces, las lentejas y los garbanzos. Y el arroz largo, que la verdad es que no le uso prácticamente, lo compró Samu sin querer, pero bueno, ya lo tenemos. Esta zona de aquí es como de productos así tipo lata, caldos, tomate frito, salsas, pisto y esas cosas. Luego aquí esto es como la zona de repostería, que está pues todo lo que uso de repostería, de levaduras, leche condensada, glas. Esto a veces lo hace Samu, las natillas o las gelatinas. Y luego ahí hay colorantes, aroma de vainilla, agua de azahar y esas cosas. Esta es la zona de panes. Picos, pan bimbo, tortillas. Esto sobró del cumple de Samu, todavía lo tenemos, pero no solemos tener. Que son los típicos tostaditas estas de canapé. Y salpix, que siempre solemos tener alguno, porque para los bocadillos, almuerzos o así entre horas, si tienes un poco de hambre, pues viene bien. Y luego aquí está como
lo extra, lo que está para rellenar esto de aquí cuando se vaya gastando, que como veis pues ahora mismo tampoco es que esté esto súper lleno, pero bueno, ahí está. Luego aquí están las cosas de fiesta de desechables, algo de bebida, en plan vino, algo de cerveza y tal, y la comida de gin que tenemos extra. Tenemos a mano siempre varias bolsitas en su cajón, pero aquí pues hay de más porque siempre compramos bastante cantidad. Aquí abajo está el grill, la gofrera, el robot y la freidora. La verdad es que con esta parte estoy bastante contenta con cómo ha quedado muy organizadito. La parte de aquí arriba tengo que meterme un día, porque bueno, a ver, esta parte de aquí es la olla eléctrica y el robot y la vaporera, que esto no se mueve, pero esto de aquí me lo pusieron así los de la cocina y yo no lo he tocado, entonces sí que quiero subirme y recolocar un poco todo, pero no mucho tampoco, o sea, van las cosas que van realmente, pero bueno. Ahora me queda recoger todo este desastre y colocar las cosas que me quedan ahí en el cajón del desayuno, que son estas cositas que hay por aquí todavía, que van en ese cajón. Still I'm caught by surprise. Oh, I thought you'd always be mine. Oh, yeah. I guess our dreams fell asleep. There's no passion in the comatose. Baby, calm down, down, down. Oh, amazing. ¿En serio? ¿Esa es tu reacción? Baby, calm down, 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 down. Tried so hard to stay afloat. Yeah, we keep moving like the river goes. Baby, calm down, 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 down. Yeah. He metido todos los cacharros que había dejado, que he sacado de antes de ya usados, que son reutilizables. Los he metido todos en la vajilla, he metido lo de todo el día de hoy también, la cena y todo. He fregado también ya las cacerolas y todo de hoy. He muerto. Hemos cenado, he recogido eso y nada, me he puesto el pijama y me he quitado a cada uña, pues eso, mirad, trozos. Quedan trocitos. Pero es que se me iba enganchando en el pelo y en todas partes y me estaba poniendo los nervios. Me las quería hacer hoy, pero estoy tan cansada hoy que no quiero. Me duele más que cansancio, es dolor de espalda. Más que cansancio es dolor de espalda. Así que me las hago mañana y ya está. Mañana Hugo tenía una excursión, pero no va a ir. Se va a quedar en casa porque no nos podemos arriesgar a que le dé lo de su bajón y tal a mitad de la excursión y tal, además es una actividad física y tal, así que bueno, pues se va a quedar en casa. Además ha sido idea suya, me lo ha dicho él, según ha salido del cole, me ha dicho mamá mañana no quiero ir a la excursión, y eso que le encanta, el sitio al que van, la excursión en sí, la actividad y todo, le encanta y no va a ir, así que nada, se queda aquí en casa. Yo mañana me reunía con el equipo directivo del cole para comentar y hablar un poco el tema de salud de Hugo, he tenido que cancelar la cita, así nos quedamos aquí los dos en casa tranquilos, tranquilamente y listo, porque claro, si hoy nos ha, desde el cole nos ha llamado, pues mañana igual allí haciendo la actividad le pasa. El neurólogo que hemos tenido esta cita esta tarde nos ha dicho que le bajemos la dosis, que en vez de darle 9 mililitros cada dosis, o sea cada toma, le demos 8, así que nada, le vamos a bajar un poquito la medicación y a ver qué tal, pero vamos, incluso antes en la dosis que tenía, que era 7 mililitros, ya le pasaba. Así que no sé yo. De todas formas, tenemos cita a final de mes con su neuróloga y veremos a ver si ella considera otra cosa o lo que sea. Porque la verdad es que estar así, que se encuentre tan mal y que vaya perdiendo tantos días de clase y todo, se hace complicado, la verdad. Vamos a ver cómo lo podemos gestionar y cómo hacemos, porque es que no lo sé, la verdad. Como decía hoy su profesora, dice, y sobre todo, también cómo se encuentra él, pero también que está perdiendo muchos días de clase, porque nos toca ir, a lo mejor no pierde todo el día, pero pierde una hora, dos horas de clase, entonces claro, una hora, dos horas, una hora, dos horas, una hora, pues va sumando, y es que está, y es que sale, que se sale blanco y se encuentra mal, o sea, está mal.
Así que nada, vamos a ver qué tal. Me voy a acostar, está Samu en el baño y se viene ahora también a la cama, que está muerto porque de vuelta ha pasado por el trabajo, ha estado ahí un rato hasta la hora de cerrar y ha terminado unas cosas y se ha venido ya para casa. Y claro, entre la paliza del viaje más estar allí un ratillo, más venirse otra vez para casa en el coche, pues está muerto. Acaba de terminar de cenar y se viene ahora a la cama también y nos achuchamos un ratito. Y nada, aquí está Ginny, la tengo aquí, que la acaba de bajar Samu. La había querido bajar yo y se me ha ido la hora, la verdad, con lo de la despensa. Ha quedado muy chulo, me gusta mucho, estoy contenta. Os dejo, que ya me estoy enrollando. En unos segunditos os veo. Mañana para mí. Chao. Show me what it's like to be circling among the clouds. Because without you by my side, I would be stuck here on the ground. You're lighting up the way, I can see the road ahead of me. I won't be stumbling in the dark. Your eyes are shining like the stars. I was down until you saved me, until you set me free. My eyes were closed. Terminado de hacerme las uñas. Buenos días, ¿cómo estáis? Buenos días para mí. Que me pasa siempre lo mismo. La cosa, que me he hecho las uñas cuando me he levantado porque no podía más, me iba enganchando por todas partes. Me gusta mucho hacerme a mí las uñas ahora porque me voy cogiendo muy guay la forma y voy pillándole el truquillo cada vez mejor, yo creo. Y la verdad es que pues mi salón de confianza, ya sabéis que era Belmar, bueno, sigue siéndolo, pero es verdad pues que ahora me pilla bastante lejillos y me cuesta echar el hueco, por así decir, buscar el hueco. Entonces esto es muy cómodo porque me lo hago yo desde casa en un momento, en un momento, porque no me pongo esmalte. Esto es el polvo acrílico directamente, que hay polvos acrílicos de colores, con brillantina, con lo que quieras. Y es muy cómodo porque solo haces la capa del acrílico, lijas, das forma, pules, pones brillo y listo. Es más rápido que si pones esmalte y si haces ya figuritas y cosas de esas, olvídate. Tengo hambre, voy a ver si Hugo quiere almorzar porque son las 12 ya. Llevo aquí toda la mañana. Tengo por ahí al bicho, que ya os dije que no iba a ir hoy a la excursión. Así que está por ahí. He visto que de la maquinita esta que imprime hay versión más grande para imprimir más grande. La quiero. Ahora esa se me ha quedado pequeña, ¿sabes lo que te quiero decir? Y bueno, esta mañana he reportado como perdido mi Kindle porque es que no lo encontraba ayer por ninguna parte. Yo recordaba haberlo subido del coche porque lo llevaba en la mano y tal. Lo usé en el coche, entonces yo recordaba haberlo subido y habérmelo subido en la mano. Y no lo encontraba por ninguna parte, pero por ninguna parte. Lo busqué el día que se fue Samu, o sea, el día que vinimos. Lo busqué ayer y no lo encontraba. Digo, bueno, pues voy a reportarlo como perdido porque de esa manera pues se bloquea, no se puede comprar desde tu cuenta y todas estas cosas. Así que nada, me he metido en Amazon, lo he reportado como perdido y tal y que cual. Y justo lo reporto como perdido y digo, espérate, a ver si me lo llevé hacia la habitación, que hay veces que hago eso, en plan de si me tengo que llevar esto, esto y esto. Y una cosa es pequeñita y llevo esta cesta, por ejemplo, lo meto dentro y ya luego allí lo coloco. Digo, me llevé la bolsa de maquillaje. Digo, a ver si lo he metido adentro. Efectivamente, está dentro de la bolsa de maquillaje. Así que ahora tengo que volver a escribir a Amazon para decirles que me lo desbloqueen, que ya lo he encontrado. Pues eso. Hay que quererme como soy. Hay que quererme como soy, porque yo soy de las de tardía. O sea, se me ocurren las cosas. Yo soy la de, ay, podríamos. La de ahí podríamos, la de veces que me ha dicho Samu, madre mía, te mato, por la de podríamos. El tendríamos que, el podríamos, ay, tendríamos que haber cogido, ay, tendríamos que haber hecho, ay. Si me hubiese ocurrido mirar a la bolsa antes de escribir, pues ahora no tendría que volver a escribir y perder, porque ha sido un buen rato, pues perder otro buen rato. Voy a aspirar con mi mini aspiradora. Ningún drama muy grande. ¿Veis eso de ahí? Es una rajita que lleva estando ya un par de meses. Y hasta ahora no pasaba nada. Bueno, es que se me ha quedado sin batería. Pero lo iba a llevar a arreglar, donde llevé el móvil también,
a la tienda de unos amigos y le iba a llevar a arreglar en plan sin prisa, ¿sabes? Tampoco porque no me estaba afectando a nada más que a nivel estético y a nivel de decir, jo, si un día se me salpica agua o lo que sea, pues se me puede meter por la rajita, aunque llevo protector de pantalla, que se me está despegando ya por todas partes. Pero bueno, la cosa, que el otro día en Talavera la enciendo y empieza a parpadear por aquí y se ve todo a rayitas, como las teles antiguas, así. Así que tengo un drama, porque a lo mejor antes el arreglo iba a ser 100 y pico euros y ahora puede que sea, ahora haya que cambiar toda la pantalla y sea casi 300. Me muero. Mira, la vida es muy cara. Que voy a ver si Hugo quiere almorzar. ¿Almorzamos algo? Now I see clear as day, and I just wanted to say that you can take me high. Feels like I can fly. You can take me high. I can see the sun staring at you when you make that smile. I'm moving closer to you now. I can't get close enough somehow. And I was down until you saved me, until you set me free. My eyes were closed, now I see clear as day. And I just wanted to say that you can take me high. Feels like I can fly. I don't need anybody, I don't need anybody else. No one will ever take me, no one will ever take me away from you. I promise I will hold on to you. I don't know what I'd do without you. Ay, me he cambiado, me he peinado un poco. Me he hecho así un retoquillo rápido de maquillaje, muy muy rápido. Tengo aquí el supergrano de la vida esta semana. Nos vamos a hacer la compra. No he hecho la lista, de camino la voy a ir haciendo porque no... O sea, tengo una idea general de lo que quiero comprar, pero no he hecho lista y a mí me gusta ir con mi lista. Así que me voy. ¿Tengo las gafas sucias o soy yo? No sé si lo he mejorado o lo he empeorado. Nos vamos a comprar. Sí. Lichito, a comprar. Ginny, ahora venimos. Ginny, qué guapo. A ver, posa un poco. Una pose o algo. ¿Qué eres, de Valencia? Ay, amigos, estoy muerta. Me duele la espalda un montón. No sé por qué me duele tanto. Qué locura la compra. Está todo carísimo. O sea, me parece una barbaridad. No hemos comprado nada. O sea, ha sido como una compra de reabastecimiento. No he podido comprar nada de carne en carnicería ni nada porque estaba todo arrasado. Quería comprar pollo, un pollo entero para hacer pollo asado. Quería comprar ternera en taquitos para hacer guiso de carne y tal. Pollo, que siempre usamos mucho pollo en pechuga, en filetes y tal.
Arrasado, o sea, no sé qué le pasaba hoy al Mercadona, pero estaba arrasado. Así que no hemos comprado nada de carne y aún así han sido 190 y pico euros. O sea, parece una barbaridad, de verdad os lo digo. En fin, antes de terminar el vídeo quería comentaros un par de cosas que creo importantes. Me voy a poner aquí un poco sentimental y os voy a dar las gracias por todos los comentarios. O sea, siempre, siempre estoy muy agradecida por toda la acogida de los vlogs, por vuestro cariño, por vuestros mensajes, por vuestros comentarios. Pero el vídeo de la semana pasada fue un vídeo especial, por decirlo de alguna manera. Fue un vídeo difícil. Yo editándolo me lo veía venir porque sabía que había pasado, obviamente, pero... mientras editaba el vídeo, fue la primera vez que yo me veía a mí misma teniendo un episodio, teniendo una pérdida de conocimiento. Es raro, es muy raro, es duro verte, impresiona mucho. O sea, a mí me impresionó mucho y eso que yo me lo sé, pero yo nunca las vivo desde fuera, por así decir. Hijo, la verdad, con todo lo que grabo todas las semanas desde hace meses, pues nunca había dado la coincidencia de grabarme en una de estas y ha surgido, ha pasado. En general, agradecéis, que por eso lo dejo y por eso lo hago, que dé visibilidad, ¿no?, a lo que es tener una enfermedad. Yo sé que quien me sigue, la gran mayoría o prácticamente todos no tenéis la misma, si tenéis una enfermedad no es la misma que la mía, pero que agradecéis pues que trate con normalidad y con naturalidad las cosas. O sea, esconder y hacer como que no ha pasado nada no va conmigo. He leído algún comentario que es algo muy privado como para dejarlo por aquí, al final eso lo decido yo. O sea, quien marca la línea entre lo que comparto y lo que no, la marco yo. O sea, eso creo que es bastante lógico, bastante entendible. Y obviamente cada opinión es respetable, hay gente que lo vea muy íntimo, hay gente que no le haya gustado verlo y hay gente pues, que entienda por qué lo he dejado. Esto forma parte de mi día a día desde hace años. De hecho, no sé con quién lo hablaba el otro día en Talavera, que estás muy tranquila después. Estoy muy tranquila después porque es lo que me pasa siempre. Hay veces... ¿qué me afecta más? ¿Cuándo? Cuando llevo muchísimo tiempo, una vez que llevaba casi 3 meses, y me despierto y cuando me doy cuenta, lloro. Lloro de la impotencia y de la rabia que me da. Y también cuando me pasa lo del habla, que ahí también me da muchísima rabia cuando me pasa el habla, porque es la impotencia que siento al no poder comunicarme es horrorosa. Hay veces que cuando me despierto, cuando recupero la consciencia, no soy capaz de producir las palabras, es decir, yo pienso bien, todo aquí funciona bien, pero por mi boca no salen bien. Hablo muy mal, muy raro, apenas puedo hablar y comunicarme es muy difícil. Cuanto más hablo, más voy recuperando, entonces tengo que hablar. Pero me da muchísima rabia cuando me pasa. De hecho, las primeras veces en el hospital y tal, cuando me iba a urgencias y iba con el problema del habla, imaginaos explicarle una cosa tan rara, que ya de por sí es rara, una enfermedad rara que en aquel momento todavía no tenía nombre, no tenía diagnóstico, sin poder comunicarte, sin poder hablar. Yo me acuerdo que vino, la primera vez vino mi... estaba yo en un box, ¿vale? O sea, un box es una salita pequeñita, una mini habitación que hay en urgencias, y estaba ahí en un box, en observación, y de repente se abrió la puerta y era mi neuróloga. Me vio, intenté hablar con ella, no me salía, me vio la impotencia y me acuerdo que todavía estamos, de hecho aquella vez me hicieron la prueba del bicho, porque aquel entonces estaba todavía todo muy así, muy vivo, muy vívido, y vino a darme un abrazo enorme, porque me vio pasarlo tan mal, el susto. En fin, que es parte de mi día a día, es parte de mi vida, ya lo sabéis, y por eso lo dejé y porque ayuda a visibilizar. Hoy lo he puesto, he compartido una publicación de Somos Estupendas, que os la voy a leer por aquí, os la voy a poner aquí. Aunque no lo creas, se puede estar mal y que se me vea bien, tener complejo y mostrar mi cuerpo, no llorar y estar atravesando un duelo, estar triste por dejar una relación, tener ansiedad y a la vez querer hacer planes, sufrir depresión y parecer feliz. Y yo aquí añadiría
estar enfermo y parecer sano, porque eso es lo que nos pasa cuando tenemos enfermedades invisibles. Entonces, bueno, también es una manera de que veáis que hasta dónde puede llegar o qué me puede pasar. Y sí, o sea, me pilló en la cama, me suele pillar siempre en cama o en sofá, siempre es la mayor parte de las veces, hay otras veces que no. ¿Y por qué? Porque somos en general todos, y quizás yo soy la que menos, porque soy más descerebrada, pero se me va. Pero me confío a veces y se me va. De hecho, el otro día lo que tendría que haber hecho ha sido tirar todo al suelo y meterme en la cama, porque me dolía la cabeza. Y ahí fue mi fallo. El fallo fue mío y no debería haber... El dolor de cabeza fue del momento de estrés. Fue un momento de estrés tan alto. A mí los niveles de cortisol ya me han visto que me afectan muchísimo. Entonces, el punto ese de estrés tan alto con lo del informe de prácticas me dejó, y de hecho cuando estaba terminando de explicar empezó a venirme ahí como el dolor, y ahí tendría que haberme cogido, tirado todo al suelo y haberme metido en la cama sin más, o haberme tumbado aquí en el sofá, vamos, básicamente. En fin, que os quería dar las gracias, que para mí también fue durillo y da mucha impresión verlo, yo lo sé, pero bueno, que muchísimas gracias por todo el cariño que me hacéis llegar siempre, de verdad que es... Sois maravillosos y maravillosas. Y nada, pues que aquí estamos otro domingo más y que espero que os haya gustado el vídeo de hoy, que gracias por querer compartir estos ratitos conmigo, o estos ratitos, que el vídeo anterior fue más de una hora. Cuando vi cuando terminé en qué se quedaba, dije, no lo voy ni a cortar. Porque luego me decís, no lo cortes. Yo dije, mira, quien lo quiera ver bien y quien le parezca muy largo, pues que no lo vea, ya está. Y hoy ha tenido una acogida muy grande, porque tienen bastantes reproducciones dentro de lo que es la línea de hoy en día en YouTube, que está un poco de capa caída. Pero yo hago esto porque me gusta y porque me apetece, y obviamente porque me da un sueldo también. O sea, tampoco os voy a mentir, ya sabéis que no, un sueldecillo, tampoco os voy a decir. hace unos años el sueldo era un poco más normal, más mileurista. Hoy en día el sueldo es mínimo, pero bueno, oye, es algo, es un extra que se agradece, y que para mí este tipo de contenido me ha hecho, uno, reconciliarme con YouTube, porque me encanta hacer este tipo de contenido. Dos, se adapta genial y fenomenal a mis circunstancias, a mi estilo de vida, porque no tengo que estar perfecta ni maquillada de arriba abajo, ni preparar una escena y un estudio ahí perfecto para hacerlo. Me acompaña en mi día a día, sea como sea, y para mí eso se me adapta tan bien a mis circunstancias, que de verdad es el mejor contenido con el que me he sentido más a gusto desde hace muchísimo tiempo. Y, hijo, yo creo que se nota, ¿no?, que me gusta hacer los vlogs, así que yo la verdad es que estoy muy contenta de estar aquí todas las semanas con vosotros. Así que vosotros nos vemos el próximo domingo. Os mando un beso enorme, 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 y nada, pues es que os quiero mucho. ¡Chao!